is like 2 minutes before the video conference starts. I'm going to wait for some students to join in. This is session 5. And we are going to have a review about some topics that we have been studying during the week. Let me check if I'm recording. Yes. Hello, Fatima. Welcome. Hello, teacher. Good evening. Anoche no me pude conectar, fíjese. ¿Qué le pasó? No sé, pero ahora me he metido porque envié un mensaje al WhatsApp, ¿verdad? Y que habían enviado un enlace para no usar contraseña ni nada. Y cabal ahí me he logrado meter ahora porque ayer no pude. Qué extraño. Uh-huh. Guarde ese enlace, ¿verdad? Y... sí, eso voy a hacer. Sí, ahí no necesita poner nada, ni ID. Ni... ajá, exacto, así he entrado ahorita, solo me metí al enlace. Ok, muy bien. Uh-huh. Bueno. Welcome, Juan and Mr. Hernández. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Hello, Mr. Hernández. Okay, we are going to start soon, okay? Darwin, welcome. Hello, teacher. Good evening. Hello, Mr. Good evening. Okay, right now I think we are 5. We are going to wait 2 more minutes, okay? And we start with a topic, and then we are going to take attendance as usual. I am going to introduce the topic, and we are going to start practicing, okay? Speaking English. You have to speak English, okay? Mm-hmm. Oh, Maria Stella, welcome. How are you, miss? Annabelle, welcome. Good night. Good evening, Annabelle. Good evening, sorry. You were going to sleep. Almost. I want to sleep. No. Eso es que me dijo good night, ya, ya se iba. Ajá. Ah, cabal. Veo que saben la diferencia, ¿verdad? Sí. That's good. That's good. That's really nice. Yes, good evening is like saying hi at night. Mm-hmm. At night, mm-hmm, is like saying goodbye at night. Goodbye, I'm going to bed. Yes. You are going to bed, and when you are going to, when you leave a house, or when you, mm-hmm, say goodbye to a friend at night, that's a good. Okay, welcome guys to session 5. Okay, we are going to finish 1 week today, and we are going to start by taking the tender, right? So please pay attention. Say your name. Darwin? Mr. Ayala?
Estaba por ahí, dale. Gracias. Ah, okay. Thank you. Y creo que hay Ana. Present. Right. Fátima, Rosario, Cibrián. Present, teacher. Fidel, Coreas. Pascual. No, not here. Flor de María. Present, teacher. You. Irving, José. Josué Adán. Present. Juan Ernesto Escobar, Felizari. Present, teacher. Thank you. Karina, Beatriz Santos. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. María Estela. Present. María Vanessa. Mayra. Nelson Alfredo. Nelson Edgardo. Good evening, teacher. Nelson Edgardo. Good evening, yeah. Okay, thank you. Ofelia. Okay, Ofelia. Raquel Betsabe. Tatiana. Walter Ellison. Okay, thank you people. Did I miss your name, verdad? Eso lo voy a decir al final de tomar asistencia. Es como si no dije su nombre, ¿verdad? Teacher, no me mencionó, creo. Sí la mencioné. Mayra. Ah, pues me conecté quizás después de que me había mencionado. Ok, Mayra, welcome. Ya está. Gracias. Mayra. Ya está. Gracias. Hey, you're welcome. Va, les repito, ¿verdad? Después de tomar asistencia, siempre les voy a decir, ¿verdad? Esto, les voy a decir, did I miss your name, ok? Eso significa, literalmente, me faltó su nombre, ¿verdad? O algo así, ok. Así que, y si alguien se va conectando ahorita, pues no hay problema, le tomo asistencia, ¿verdad? Así que me puede decir también. ¿No hay nadie? Ok. Yo, teacher, Ofelia. Ok, Ofelia, thank you. Ok, ¿no hay nadie más? Ok, ahí estamos. Miss Orellana. Ok, bueno. All right, we are going to start with today's topic, people, but before doing that, well, now we're going to go straight to the topic. Okay. Okay. I think that you can see my PowerPoint presentation right now. Okay. And as you can see, in today's topic, we are going to do a lot of practice, and we are going to review some topics, and also we are going to see some new topics. As you can see, well, you're going to see that later, okay? Now let me display the whole PowerPoint presentation. All right. okay. Now, as you can see, here we have, you are going to do a self-evaluation, okay? And right now I'm going to explain you what's it gonna be, okay? So let's start with a self-evaluation, okay? Remember that we have five sessions
counting this one, okay? 5 sessions. And I want to know how good is your progress so far, okay? Have you seen some improvement in your English? Have you gained more vocabulary, okay? Do you have better pronunciation? Things like that. Think about it, okay? And in the chat, okay? In the chat, I want you to... No, permítanme, quiero probar esta nueva opción que hay aquí, que es una votación, ¿ok? Lo que van a hacer ustedes es responder, ¿verdad? Con las opciones que están en la pantalla. Ya les voy a decir, ¿ok? Solo permítanme un momento porque es la primera vez que lo voy a usar esto. La verdad, vi esa opción por ahí, ¿verdad? Y no sabía para qué era, pero me acaba de abrir, ¿cómo se llama esto? El Explorer, y eso no me gusta para nada, ¿no? Otra vez será entonces. No me gusta eso que me abra el navegador. Va, ok. So, in that case, I want you to type in the chat the option that best reflects your progress, ok? The option that best reflects your progress. For example, we have poor, average, good, excellent, and awesome, okay? Now, average, okay, that's average. Poor, good, excellent, and awesome, okay? Now, please do a self-evaluation, okay? Basado, ¿verdad?, en si han tenido una mejora de vocabulario, ¿verdad?, ustedes, ¿verdad?, en esta semana. Tomando en cuenta no solo las sesiones conmigo, ¿verdad? Tomando en cuenta tal vez ustedes, ¿verdad? Han dicho, bueno, no solo me voy a quedar con lo que nos da el teacher, ¿verdad? Voy a dar un poquito más de mí porque en realidad sí quiero aprender inglés, ¿verdad? Tomando eso en cuenta también, no solo como les digo, mi aporte para ustedes, porque eso lo vamos a hacer después, ¿ok? Ahí va a ser una retroalimentación de ustedes a mí. En esta parte vamos a hacer de ustedes a ustedes y de mí a ustedes. ¿Ok? ¿Se entiende lo que van a hacer? Yes. Ok. If you have questions, you can ask me right now. But try to do that self-evaluation, please. ¿Ok? As you can see, we are going to answer some questions later, but first, check the option that best describes your progress. Awesome, excellent, good, average, poor. Okay? Please, I want to see some things in the chat. Type the option that best describes your progress, okay? I'm writing the indications in the chat. Eso es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Type the option that best describes your progress during this week. Okay? ¿Me escuchan, jóvenes? No escucho nada de ustedes. No sé si están. Sí, escuchamos. Okay, perfecto. Perfect, perfect, please. Yes, okay, thank you, Annabel. Okay, papás, hagamos esa self-evaluation, por favor. ¿Verdad? No lo piensen mucho. My progress is good. Thank you, Mr. Felizari. We are going to see what is happening. Okay, I want to see more answers. More answers. Okay, Annabel says excellent. Thank you, Annabel. I guess that you are learning by yourself, right? Not only in the class.
Uh-huh. I want to see more comments. Flor de María, good. Okay, thank you, Miss Carballo. Hernández Josué Adán, average. Good. Nelson Sánchez, good. Mayra Guevara, good. Darwin Edgardo Ayala Leiva, good. María Estela, good. My progress is good, Carla Vázquez. Uh-huh. My progress is good, Carla Vázquez. Uh-huh. Ofelia, good. Nice. Okay, is that all of you? I think someone is missing. Si alguien falta, vea, póngalo ahí, por favor. Ya le vamos a dar lectura, ¿verdad? El punto es que necesito vea cómo se sienten ustedes con su progreso. Vale, ok. Now, we are going to... Hi, good evening. Yes? Good evening. Good evening. Who is this? Fidel. Ok, Fidel, welcome. Thanks. Ok, now... We are going to continue with the self-evaluation. And for this, uy, se me fue el codo en mano, ¿verdad? Está algo lejos esto. Okay. Now, what can you do to improve more? In this case, your English can be like, what can you do to improve? For example, do you know what is weakness? Weakness, ¿saben qué significa la palabra weakness? Se lo voy a escribir ahorita en el chat, ¿verdad? Por si no saben cómo se escribe, ¿ok? The spelling, ¿verdad? Weakness. No viene de semana, ¿ok? Porque se escribe diferente, pero la primera sílaba sí se pronuncia. Peligro. No. No. Weakness. Weakness. Bueno, weak, weakness es debilidad, ¿verdad? ¿Ok? Weakness, debilidad. No sé si conocen el famoso coda, ¿verdad? Este, en inglés, vea, se escribe what, vea. Y pues la segunda palabra, ¿verdad? Que sería la W, viene de weakness, ¿ok? ¿Verdad? Por eso es que ya las otras letras, ¿verdad? Tienen su propio significado, ¿verdad? Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿ok? Pero no estamos en eso. Solo ahí, a veces, ¿verdad? Siento yo que se me ocurre, ¿verdad? Cierto vocabulario y digo yo, ellos deberían de saber eso, ¿verdad? Y de repente se los digo. No sé si no les gusta eso, ¿verdad? Porque tal vez divago un poco o tal vez está bien, ¿verdad? Pero para eso vamos a estar después, ¿verdad? Con la retroalimentación de ustedes a mí, ¿verdad? Cosas que les gustan, cosas que no les gustan tanto, ¿verdad? Para pues yo, ¿verdad? Acoplarme a su forma de aprender, ¿ok? Vale, ok. Well, what can you do to improve more? And the second question would be uh-huh. What is the most difficult part for you? Okay, talking about the weakness. Okay, now, what can you do to improve more? What is the most difficult part for you? Now, I want you to think, okay, think about qué es lo que pueden hacer ustedes, ¿verdad? Para mejorar, ¿verdad? Para aprender más inglés, para mejorar su speaking, su listening, reading, writing, ¿verdad? Pronunciation, vocabulary, grammar, ¿ok? Etcétera. ¿Qué pueden hacer ustedes, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que pueden hacer? Quiero saber qué creen ustedes que pueden saber. Ya después yo les voy a decir, ¿verdad? Ya cuestiones más orientadas, ¿verdad? A técnicas, ¿verdad? De aprendizaje, etcétera. ¿Ok? Vale. And the next question, what is the most difficult part for you? Ahí sí, ¿verdad? Quiero que me sean específicos y cuál es lo más difícil del inglés para ustedes. Pronunciation, speaking, o lo que sea. Please, think about it. Si ya lo tienen, pues pueden irlo colocando en el chat, ¿verdad? Respondan las preguntas, las dos de un solo. ¿Ok? ¿Verdad? Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo aquí, ¿verdad? For example, to improve more. Listen to music to improve my pronunciation and my vocabulary. Okay,
Solo que este mensaje está privado, vamos a ponerlo para que lo vean todos. Okay. Listen to music to improve my pronunciation and my vocabulary. And the most difficult part about it for me is grammar. Okay. Because it's complicated. Algo así quiero que me escriban, por favor, en el chat. Y después pues, me lo van a leer. En el chat es solo para ver, ¿verdad? Todo. Pero ya vamos a preguntar individualmente. Okay. Remember that we are doing a self-evaluation, okay? Estamos haciendo una self-evaluation, ¿sí? Este va a ser el espacio del inicio de esta sesión. Una self-evaluation, ¿verdad? De ustedes mismos. Y, ¿verdad? Quiero conocer todo lo que tienen que decir. Okay. Quiero ver algunas respuestas en el chat. En unos momentos voy a preguntar directamente. Ok, alguien me dice que... No, no era, era en otro grupo de Insapor, ¿verdad? Pensé que era alguno de ustedes que me había mandado un mensaje. Vale, ok. Now, let me see. Anabel. What can you do to improve more? Listen music, see movies, and see some series in English. Why do you think that is going to improve your English? Because that helps you to get be familiar with the pronunciation, with the words, and the listening. Okay, thank you very much, Anabel. Now, the second question for Fidel Corea. What is the most difficult part for you, mister? I can listen to English music, English song. Okay, mister, second question. What is the most difficult part about English for you? Is hearing. Sorry? Hear, escuchar. Listening. Is listening, okay. Okay, listen. Why listening? Most difficult. Why? Because. Why? Because. I don't understand. The word. When speaking. Okay, thank you, Mr. Very much. Okay, no sé, ¿verdad? Ustedes si les pasa, ¿verdad? Ustedes antes tenían otro facilitador, ¿verdad? ¿No les pasaba que, bueno, al principio tal vez se les dificultaba entenderle, pero ya después ya le entendían la mayoría de cosas que decía? Y ya cuando tuvieron el cambio conmigo, ¿verdad? Conmigo tal vez al principio no me entendían muy bien, ¿verdad? Porque mi pronunciación, ¿verdad? Era diferente, o sea, pues sí, las voces, ¿verdad? Cambian, ¿verdad? Pero tal vez ya después de estos 5 días, tal vez como que ya me están entendiendo casi todo lo que digo, ¿verdad? Similar pasa, ¿verdad, Fidel? Con los, cuando uno escucha, ¿verdad? Tal vez series, ¿verdad? O música, ¿verdad? Por las diferentes formas que tiene la gente de hablar. ¿Ok? Now, I'm going to continue asking more questions. Pero por favor, quiero ver las participaciones en el chat, por favor, que no se les olvide. ¿Sí? Solo ha participado, ¿verdad? Carla, Nelson, ok, Flor, thank you very much. Ya vamos a continuar con ustedes aquí leyendo comentarios en el chat. Now, let's see, Darwin, what can you do to improve your English?
read the book in English? Read a book in English. Yes. Why? Porque casi no lo hago. Ah, okay. Okay, mister. No, no solo me imaginaba la ruedita iba descargando así en su frente, mire, pero le dije, "Why?" Okay, thank you, mister. No hay problema, ¿verdad? Si a veces no se sienten, ¿verdad? Como me quieren responder, pero no pueden, no sienten que no tienen el vocabulario, ¿verdad? Yo lo que recomiendo es que me pregunten, ¿verdad? Teacher, how do I say, ¿verdad? Eso es lo ideal, ¿verdad? Pero si no, ¿verdad? También me lo pueden preguntar en español, no hay problema. Ok, thank you, Edgardo, Darwin Edgardo. Now, let's ask the second question to someone else. Let's see. Mayra, what is the most difficult part for you? Oh, the most difficult for me is to speak. Tell me, how is speaking difficult for you? Because the words not flow, not... Mm-hmm. I don't know how to explain, pero no encuentro las palabras a la hora de hablar. Okay, so maybe there are two difficult parts for you, because if you had the vocabulary, yeah, you would mm-hmm. speak faster, right? And how can you get more vocabulary? I don't know. Come on, it's really easy. Yeah, you can. I need practice. Practice with someone else. Maybe in the private sessions, right? Yes. We are going to speak like maybe we are going to talk about what? Yes, or read more, listen to music, or watch TV in English. Yeah. Maybe. That's good. Thank you very much, Mayra. Okay. Okay. I can see that more students are participating in the chat. Thank you very much. Okay, I am going to read some, just let me check if I'm recording. Yes, I'm recording. Okay, let me read some comments, okay? To improve more listening, music, read dictionaries, okay? Difficult, the words I don't how to say, okay? Vocabulary, right? Vocabulary or pronunciation. Pronunciation, I think. Thank you, Mr. Hernandez. Flor says that she uses a phone application. She uses Duolingo. That's a good application for learning a different language. I was using it when I began to study English. Pronunciation, right, is the most difficult part for Maria. Ok, ¿verdad? Una de las dificultades, ¿verdad?, del inglés es eso, ¿verdad?, que no se lee como se escribe, ¿verdad?, es un problemita ahí, ¿verdad?, pero pues ya después le agarran, fíjese, como que ven los patrones en las palabras y ya se vuelve algo fácil, sí, y con la tecnología, créanme, está súper fácil, ¿verdad?, tan simple como ponerle en Google, ¿verdad?, ponerle escuchar, y si no le entendieron porque lo dijo muy rápido, al ponerle otra vez se lo dice más lento ahora. Antes no hacía eso, pero ahora sí, ¿verdad? Super easy ahí, ¿verdad? Okay. Now, let's go with one more participation. Okay, from Mr. Let's see. Okay, Nelson Sanchez. Mr., what can you do to improve your English level? Where I think that I listen to music, but for me my problem is the listen. Our time is a listen. Grammar, I understand, but the listen is difficult for me.
Ok, listening, ok, entiendes, o sea, cuando le hablan en inglés usted siente que como que le están rapeando, ¿verdad? Así. So, so. Ok, bueno, with the time, ok, mister, with time and patience, ok, you are going to see that, for example, do I speak fast or is this okay for you, like this? Hello guys, my name is Moises and blah, blah, blah. Or do you want me to speak as slower? Like, hi, my name is, not like that, right? But thank you for more participations. I read the book and watch the series on English. Aha, that's good. I can listen to English songs and watch subtitled videos. I have a hard time understanding the words when they speak. That's good. Miren, la mejor forma de aprender inglés es divertirse. ¿Ok? Tienen que divertirse para aprenderlo. O sea, y yo, miren, lo que más les recomiendo, va, ¿qué es lo que más les gusta hacer a ustedes? Por ejemplo, tal vez pueden haber algunos de ustedes, vean, ah, teacher, a mí me encanta jugar videojuegos. Ah, pues si juegan videojuegos, pónganlos en inglés, ¿verdad? Si, ¿verdad? A alguien le gusta la lectura, teacher, yo leo bastantes libros, ¿verdad? De superación o de por entretenimiento, ¿verdad? O artículos, qué sé yo, noticias, ¿verdad? Qué sé yo. Ah, pues léalas en inglés, ¿ok? Si usted, su hobby, ¿verdad? Es pues cantar, ¿verdad? O escuchar música, cante en inglés y escuche mucha música en inglés, ¿ok? Si su hobby, ¿verdad? Es, no sé, ¿qué otro hobby tiene? Ah, vaya, pasar viendo memes, ¿verdad? En Facebook. Miren, véanlos en inglés, sigan páginas de Facebook en inglés, ¿verdad? Y van a ver que, y verdad, y se van a comenzar a reír de ahí de los memes, ¿verdad? Memes son memes, ¿verdad? Memes, así les dicen los gringos a los memes, memes, ¿ok? Pueden ahí, ¿verdad? Verlo, ¿verdad? Si pasan mucho tiempo en sus teléfonos, ¿verdad? Viendo ahí, ¿verdad? Haciendo scroll down, ¿verdad? En Facebook, y, ¿verdad? Sigan qué páginas es en inglés, en serio, ¿verdad? Y, ¿verdad? Lo que yo, mi mayor recomendación, ¿verdad? Es que vinculen su aprendizaje del idioma inglés, ¿verdad? Con algo que les guste, ¿ok? Porque miren, si ustedes, ¿verdad? Me dicen, teacher, yo quiero, ¿verdad? Mejorar mi gramática, pero como que mejorar la gramática no es lo más divertido, ¿verdad? O sea, estar leyendo ahí reglas, ¿verdad? Estarse aprendiendo fórmulas, ¿verdad? Todo eso no es como que muy divertido, pero ustedes pueden aprender gramática, ¿verdad? Haciendo todas las cosas anteriores que les acabo de decir, ¿ya? La gramática se aprende intuitivamente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo aprenden, ¿verdad? Sin saberlo. O sea, por ejemplo, español. O sea, ustedes, ¿verdad? O sea, cuando tenían 5 años y comenzaban a hablar, ¿verdad? O sea, ¿eran expertos en gramática? No, ¿verdad? Es algo que se aprende intuitivamente, ¿ok? Así que ojo ahí. La mayor recomendación, en resumen, ¿verdad? Para mí es que aprendan inglés con algo que les guste hacer, o sea, vinculen el inglés con su hobby. En mi caso, yo lo hice, ¿verdad? Con mi hobby, que es jugar videojuegos, ¿verdad? Y también ver series, ¿verdad? Veía bastantes series en Netflix, ¿verdad? Y las veía al principio, ¿verdad? Las ponía con subtítulos en español. Después ponía subtítulos, pero en inglés. Inglés y subtítulos en inglés. Y ya después, ¿verdad? Sin subtítulos. ¿Ok? Y así, vea, ustedes van a ir avanzando poco a poco, ¿verdad? ¿Algo más, teacher, que tengan que agregar? Teacher. Yes. Sí. Bueno, yo les quería compartir que, bueno, como casi todos tenemos Facebook, vea. En sí. Facebook hay una página que se llama Sarcams. Es una página que solo es de como de memes, pero todos están en inglés. Uh-huh. Y a veces, pues, ayudan bastante realmente estarlo viendo. Uh-huh. También hay una página que se llama The Language Nerds. Uh-huh. Esa, bueno, en realidad esa es súper chiva, las cosas que publican. O sea, uh-huh, son cosas, sí, divertidas, pues, y que le ayudan, sí, a uno a leer. Y un de poco gramática son, fíjense, y uno está, ajá, feliz, ¿verdad? O sea, eso es lo que yo les digo, ¿verdad? Que no tiene que ser aburrido de aprender gramática, ¿verdad? Se puede aprender con algo que les guste. Disculpe, Anabel, no sé si iba a seguir hablando, perdón. ¿No? Ok, thank you, Anabel, for your participation. Ok,
¿Vea? En serio, muy recomendado, ¿verdad? Seguir páginas en Facebook en inglés. ¿Ok? Más que todo de ahí, ¿verdad? De chistes. Y si no, pues de superación también, ¿verdad? Hay bastantes, ¿vea? Que publican como cuestiones motivacionales, ¿verdad? Datos curiosos, noticias, ¿vea? Etcétera. ¿Ok? Va. Ok. Now, let's continue with that. Now we are going to go to the class, okay? And for this, we are going to make, well, to do a feedback from yesterday's class. Okay, now I want you to tell me, what do you remember about yesterday's session? What do you remember? Are you scratching your head? Scratching, vea, es rascar, okay? Scratch. How much? How many? Yes, we were talking about how much and how many. Can you give me an example, mister? How example. Many tears? How what? How many tears? Lágrimas. Ah, okay. how much money? Okay, thank you very much, mister. What else did we see yesterday? What else did we see yesterday? Did we see yesterday? On and Kong, Complete the words. Carla, Nelson, Mayra, Countables and uncountables nouns. Yes, countable and uncountable nouns. Thank you very much. Okay, so those were some of the topics that we studied yesterday. And, okay, in this part, I want you to draw, okay? Do you know what is draw? Draw? Draw, you are going to draw some lines to complete the exercise. For this, I am going to habilitate notes, and you are going to do this. Okay, let me just do something. Come on, computer. Okay, this. You are going to draw a line, okay? For example, for number one, we use how many or how much? We use how many, right? You are going to do this. How many? How many cups of coffee? Todos pueden hacerlo, ¿verdad? Solo que por favor les voy a pedir de que usen una línea delgada, por favor. Algunos usan unas líneas bien gruesas y tapan demasiado. Así que por favor utilicen líneas delgadas, ¿verdad? Repito, pueden utilizar los manchones, ¿verdad? Ahorita. Por favor, ahí veamos. Ok. Mayra, Mayra, repítalo. How much sugar do you put in your coffee? Okay, thank you. A ver, ¿quién dibujó esa línea roja? Who was that? Hernández, Josué, Mr. Hernández. Read it, please. How many rooms are there in your job? Sorry. Thank you very much. Anyone else? Draw some lines. Draw some lines. Draw more lines. Hey, algunos están manchando abajo, no es abajo. Draw some lines. Okay, Mayra Guevara. Mayra. How much time do you spend online every day? Thank you very much. Okay, Anabel, Anabel. Veo que acaba de dibujar, Anabel. Please read the sentence. How many emails do you send every day? Thank you very much. Continue, please.
¿Qué pasa? ¿Los demás no pueden, no pueden manchar o tienen algún problema? Students. Nelson Sánchez, ok. Nelson, ajá. Can you please read it? Vaya, pero ahí. Seven, number seven es. Yeah. Ok, ajá. How much brother and sister do you have? Ok. Mr. Sánchez, can we count brothers and sisters? Can you say one sister, two sisters, three sisters? Se cuenta, bro. No, they are countable. Countable. So? Yes. How many of, or how much? How many? How many? Yeah. ¿Verdad? Yeah, yeah. How Sorry. Many brothers and sisters do you have? Okay, thank you very much, mister. Okay, now we are going to answer some of these questions. But first, how do you pronounce this word? How do you pronounce this word? Nope. Okay, we pronounce it jewelry. Jewelry. You can practice if you want. Jewelry. Okay. ¿Saben qué significa jewelry? Jewelry are like bracelets. Oh yeah. Oh yeah. Rings, right? Rings, necklace, like earrings, okay? Piercings. No, piercings ya no. Okay. But jewelry. Again, ¿verdad? Jewelry. Hey, ah, también esta palabrita aquí, ¿verdad? Se pronuncia draw. Draw. O sea, como que si estuviera una D, una R y una O. Draw. Okay. Now, let me ask some direct questions. Okay, let me check the chat. I have a message. Tengo problemas con el internet. Es inestable. Okay, María Estela, no hay problema. Okay. Now. How many cups of coffee do you drink every day, Mr. Felizari? I'm sorry, repeat, please. How many cups of coffee do you drink every day? I drink one cup of coffee. Mm-hmm. Every day. Yes. Thanks. Continue, mister, with the second question. To someone else. How much sugar do you put in your coffee, Carla Vasquez? Repeat, please. How much sugar do you put in your coffee? I don't put sugar in my coffee. Dislike. Okay. Continue. Ask someone else. Question number three. Please, Miss Vázquez, pregúntele a alguien más, ¿verdad? Vamos ahí en cadena. Mayra. Mm-hmm. Okay. How much time do you spend online every day? Okay, I spend online 7 hours every day. 7 hours, okay. Okay, Mayra, continue. Okay. Flor de María, how many rooms are there in your job? It was number four, Maya. Four. Ah, sorry. Flor de María, how many emails do you send every day? Creo que no está Flor de María. Bueno, ask someone else, no problem.
Ok, veamos. Nelson Sánchez. How many emails do you send every day? Where I send more emails. Let's send 10 or 20 emails and day, all day. Okay, very nice. Yes. Continue, Mr. Sanchez. How many room are there in your job? Fatima Cibrián. Fatima? Hello, Fatima, are you there? Okay, next. Mm-hmm. How many rooms are there in your job, Fidel? Fidel? What? How many rooms are there in your job, Mister? In my job, there five rooms. Okay, continue, Mister. Please ask a different participant. Okay. Okay. How much water do you drink every day, Vanessa? Mm-hmm. Not here, Vanessa. Vanessa, are you here? Será la que me dijo que tiene mala conexión. Let me check. Yes, no. Ofelia. Ajá, Ofelia. Hello. How much where do you drink every day? You three very 13. Right, Ophelia. Next question. Where is the next question? How many brothers and sisters do you have? Mm-hmm. Ya le digo quién. Ajá. Someone that hasn't participated. Vamos, Anabel. López. Mm-hmm. I have 3 brothers and 4 sisters. Okay. And the last one, Anabel. The last one is how many jewelry do you wear? That's the correct pronunciation of the jewelry. Yes, jewelry. Mm-hmm. Do you wear Fidel? What? No, sorry. Look. You don't use jewelry. But jewelry can be rings. Okay. Yeah. How many jewelry do you wear? I don't have jewelry. Okay, thank you very much, people. Let's move on to the next exercise. Just let me erase your annotations. Okay, there we go. Okay, now we are going to talk about our duties, okay? I want you to pay close attention to my example, okay?
look at the presentation and also look at my face. Okay? It is really important that you look at me when I talk, because sometimes puedo decir algo, ¿verdad? Y hago aquí algunos gestos para que ustedes más o menos me entiendan lo que estoy diciendo. Okay, now, for duties. We agreed that duties are responsibilities that you have. In this case, we are talking about your job. Your duties in your job. But in this case, we are talking about our duties. Okay? My duties and my co-worker here, this lady, okay? Her duties as well, okay? So, our duties. Nuestros deberes, ¿verdad? Now, let's talk about who is this lady. Well, this lady is Mariela, okay? We are going to call it, to call her Mariela, okay? And this is supposed to be me, okay? Now, let's see. Let's talk about first my responsibilities. Okay, one of my responsibilities is I plan lessons for my class. That is one. Other one is I take attendance every day in classes, obviously. Now, and number three, I teach English online. Okay, those are some of my duties. Okay, now let's talk about my co-worker's responsibilities. Mariela interviews candidates for. Okay, permítanme que. Uy, sorry. Okay. Mariela interviews candidates for job openings. Other of her responsibilities is she checks. Sorry. She checks and receives resumes. Okay. Do you know what are resumes? No? They are curriculums, okay? She contacts students by phone, okay? She contacts students by phone, okay? These are Mariela's responsibilities and my responsibilities. Now, let's go to, do you have your manual there? Okay, if you have your manual, okay, there is a space, ya se los voy a mostrar, okay, donde pueden, ¿verdad? Permítanme, dejen ver si estoy grabando en esta computadora, sí. Va. Okay, permítanme un momento, quiero mostrarles el manual, porque ahí hay un espacio donde van a realizar ese ejercicio, aquí, ¿verdad? Miren, write 6 lines, ah, no, si no lo estoy proyectando. Sorry. Okay, now you are going to be able to see it. Now here, in this part of your manual, writing 5, okay, you are going to do the same example as me, okay? Please do it in your manuals. Write down some responsibilities that you do like this, okay, and write down some responsibilities of one of your co-workers, only one of your co-workers. And remember, it is important, ¿verdad? Creo que ya notaron, vean, miren, interviews, ¿verdad? Checks and receives, ¿verdad? Contacts, ¿verdad? Así que ojo ahí, ¿verdad? Mucho ojo con eso. Teacher, excuse me, what the number, the manual? Ah, is, let me see, mister, is page 17, part 5, okay. Write a 6-line paragraph about events and, okay, like that. Esta actividad que está aquí, vea, la hicimos en la presentación. Recuerden que yo a veces pongo las ¿cómo se dice? Los ejercicios del manual, ¿verdad? En la presentación por motivo de practicidad,
¿verdad? Para no estar saltando de una cosa a otra, ¿verdad? Y aparte, ahí se ve más catchy, ¿verdad? Catchy es vistoso, ¿verdad? Para ustedes, para que, pues sí, ahí les pongo hasta imágenes, ¿verdad? Y para hacerlo más interactivo. Solo que aquí hay un poquito más de vocabulario, ¿verdad? También lo pueden realizar, no hay problema. Vale, pero ahorita estamos aquí en esta parte, ¿ok? Responsibilities, le voy a poner la parte de las responsibilities, ¿verdad? Para que se puedan basar en este ejemplo, ¿ok? There we have it. I plan lesson for my class. I take attendance every day in classes. I teach English online. Mariela She checks and receives resumes. She contacts students by phone. Bye. Fíjense que la palabra resumes, vea, solo un pequeño paréntesis, vea, es de esas palabras que es tomada de otro idioma, ¿ok? Porque siguiendo las reglas de pronunciación del inglés, ¿verdad? La E al final no se pronuncia, pero en este caso sí, porque es una palabra de origen francés, ¿verdad? Por eso se pronuncia resume. ¿Okay? Es como fiancé, ¿verdad? Que es otra palabra tomada del francés, que significa prometido, ¿verdad? Así que solo por si tenían alguna duda. Ya si ustedes dicen resume, ¿ok? Ya sí, ahí es otra cosa, es resumir, ¿verdad? Pero resumes son los currículums, ¿ok? Curriculums vitae, right? You can see that Mariela has a lot of responsibility. Okay, if you need help, do you have any question? No questions? No, teacher. Okay. Sorry. Okay, let me check. While you are working, I'm going to check my agenda. My agenda for today, because I want to see what activity is next. And I see that it's almost time for the second attendance, but I'm going to take it after you finish. All right, I'm checking my agenda to see what is next. You are watching my presentation, right? The examples. Can you see the examples? Estén pendientes del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Que les voy a compartir un documento, pero ese no tiene nada que ver con la clase de hoy. Es una información, ¿verdad? Con respecto a las sesiones privadas, ¿verdad? Ayer más o menos les dije el cambio que iba a haber, pues les voy a mandar la distribución, ¿verdad? Para que vean qué día les toca y para que, ¿verdad? Estén ya con eso, ¿verdad? De que después de la clase, ese día se tienen que quedar 10 minutos más para aprovechar, ¿verdad? Eso, o sea, una sesión personalizada es algo muy, 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 muy bueno para ustedes, ¿verdad? Okay, I can see that we have a message in the chat.
¿Verdad? A veces desactivo la cámara para mí porque estoy tomando agua, ¿verdad? O algo así, pues no quiero que me vean ahí con mi gran botellota, ¿verdad? Tomando agua. Teacher, I go driving, sorry. Don't worry, Flor, just drive safe. No vea esto, vea, no ponga atención. Si quiere, muteeme para mientras, para que no se distraiga, ¿verdad? Para que llegue con bien. Ah, no se ponga a ver el teléfono. Drive safe. Okay, people, how are we doing? Let's check on some students. How are you doing? Nelson, how are you doing? Did you finish? Yes, I finished, teacher. Nice. Fidel, what about you? Fidel? How many activities? I wrote three. Sorry, I wrote three. Only three. No, no, I wrote three. But in your case, there should be more because remember that you have to practice. Okay, practice more. Write, write at least four. Okay? Four. Yes, okay. But if you can write five, that's better. Awesome. Okay. Maria Estela, how are you doing? Finish? Do you need help? Maria Estela, are you there? Hello? Teacher. Yes. How do you say taller? La verdad, se lo voy a buscar porque no estoy muy familiarizado con el vocabulario de mecánico. Creo que lo sé, pero ahorita no sé, no me acuerdo. Permítame. Ya le digo, mister. Okay. Permítame, porque taller, la palabra taller no me la traduce. Tendría que ser taller de autos para que me la traduzca. Mm. Le voy a poner car, de carros, ¿vea? Y workshop. Así, mira. Se lo voy a poner en el chat. Car workshop. Vamos a ignorar a Flor porque le dije que no esté viendo el teléfono y hasta un mensaje mandó diciendo gracias. Eso no se hace. Don't use your cell phone. It's dangerous. Ok. Mayra, how are you doing? I'm finished. You finish. Okay. How many responsibilities do you have for you and your coworker? At least three responsibilities. Three for each. Can you write one more per each? One for you and one for your coworker, please. Okay. Try to My responsibility is. No. Wait. Just write one more. But we are going to share. Ok, vamos a compartir después, ¿verdad? Solo le estoy... Ah, ok. Ok. Ok, Darwin, how are you doing? Yes, finish. Finish, nice. Ofelia, what about you? No, teacher, no terminó. Ok, do you need help? No? Or yes? Excuse? Ayuda. Help, do you need help? No, do you have any question? No. Es que teacher me ha confundido ahí, pero. Ajá, tell me. I'm here to help you. Para eso estamos, ¿verdad? No tenga pena. No, bueno, ok.
Juan, how are you doing? Fatima, how are you doing? Okay, I can see some messages in the chat. I need to go to the, okay. I'm not going to read that. Take your time. Okay, now we are going to see some participation, okay? Now, Annabel, please tell us about the duties of your coworker and you. Some of your duties, please. I have the control of the petty cash, mm-hmm. and I have the control of the general budget, mm-hmm. and I put in a program the accountability, mm-hmm. the accounting, mm-hmm. and my coworker, she does itinerary for some delegations, mm-hmm. for example, for people who comes to visit for projects, mm-hmm. and she contract the hotel for the visitations, mm-hmm. of people, and she go to supervise the project management. Yeah, sorry, the last one. That's, she goes, mm-hmm. to supervise the project execution or management. I don't know. Excellent. Let's see one more student. Mayra. Okay. My responsibilities are complete projects on time, mm-hmm. solve problems of my team, and present status to management. And okay. my coworkers' responsibilities are make a certification, make your reports, and okay. Sorry for interrupting you, but can you say it like she and the verb? She. Uh-huh. Okay, and then he must do this certification. Mm-hmm. He makes your reports, mm-hmm. and he visits our clients. Uh-huh. Okay, third person, right? Very nice. Okay, let's see one more student. Fidel. Uh-huh, Fidel. Fidel. Let's okay. see. My responsibilities. Mm-hmm. I had to check the email. Then I organize visits to clients. Then I had to prepare a report for each client. Okay, excellent, Mr. My co-workers' responsibilities. Mm-hmm. They check their emails, mm-hmm. later, then visit clients. And they archive important documents. Mm-hmm. Okay, Mr. Vaya, usted me habla de varios, ¿verdad? Porque me utiliza they. Vaya, yes. Pero el objective, ¿verdad? Era hablar solo de uno, ¿ok? En este caso, ¿verdad? Podría ser... One person. Ajá, one person, ¿verdad? Porque el objetivo es que utilicen un verbo, ¿verdad? Y la tercera persona, ¿ok? Pero está bien, ¿verdad? No problem. Okay, what about you, Darwin? My responsibilities are check reports of production, mm-hmm. analyze cost standard versus cost real, mm-hmm. Attend meeting. Okay. Responsibilities co-worker, mm-hmm. he is
check other reports more machine. And he sent the result to the manager. And he attended other meetings. Okay, Mr. Ayala. Okay. I repeat, ¿verdad? Para todos, ¿verdad? Este, el objetivo era que utilizaran, vaya, están viendo la presentación ahorita, ¿verdad? Vale. Por favor, presten mucha atención en esto. Ok, vale. El objetivo, ¿verdad? Era hablar de ustedes, de sus responsibilities, ¿ok? Vaya, como pueden ver, ¿verdad? I plan lessons for my class, ¿ok? Plan, pues, sería el verbo, ¿verdad? Y estoy hablando de mí. I. Ok, en este caso, en el segundo apartado, ¿verdad? Que es My Coworkers' Responsibilities. Aquí yo primero menciono, ¿verdad? El nombre de Mariela para que ustedes entiendan, ¿verdad? Que estoy hablando de ella, ¿ok? Y obviamente como Mariela es, ¿en qué pronombre entra Mariela? She, ¿verdad? Entonces utilizamos el verbo en tercera persona, que en este caso el verbo sería entrevista, entrevistar, ¿verdad? Entonces, Mariela interviews, por eso es que va la S al final, ¿ok? Y ahí, candidates for job openings, ¿ok? Va, y ya después, ¿verdad? Pongo yo el verbo, perdón, el pronombre she, ¿verdad? Para no estar poniendo Mariela, 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 ¿verdad? Entonces digo, she checks, miren, revisa, ¿verdad? Ella revisa y recibe currículums, ¿verdad? En español así se diría esa oración. Okay. She checks and receives resumes. Okay. Siguiente, ¿verdad? She contacts students by phone. Okay. Contacts, ¿verdad? Sería el verbo. Y estoy hablando solo de ella, ¿verdad? ¿Me explico? No sé si me entienden. ¿Sí? Va. Es muy importante que entiendan esto porque el siguiente ejercicio es un poquito más complejo que este, ¿verdad? Para ello, solo vean mi ejemplo y los voy a mandar a trabajar en parejas, ¿ok? Bueno, let's see. Now, things I do not do in my job, ¿ok? Miren mi pantalla, por favor, ahorita. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, pero lo anterior sí me escucharon, ¿verdad? No. Yes. ¿Qué me escucharon anteriormente? ¿Qué estaba diciendo anteriormente? No sé, haciendo señas, Emir. ¿Ah? Pero anterior a eso, ¿qué estaba diciendo? Es sobre las actividades que no hacen, los duties que no hacen. Ajá, pero escucharon la explicación que di sobre el ejercicio de la responsabilidad del coworker y eso y el uso de la tercera persona. No sé de qué hora estaba muteada. Esto sí. Que están jugando aquí, sí. Ok. No sé, parece sí. Que hay alguna tecla. Vaya, por favor, alguien ahí tiene el micrófono, se escucha un poquito de interferencia. Vaya, ok, now, things I do not, ok, doing my job. For example, I do not interview candidates for job. Next, I don't check, ok, I don't do that. Context. O las palabras manipuladores. Hablando de esto, pero sí, ahora yo quiero ser muy enfático en eso. Okay. Ahora bien, miren mi segundo. Ahora voy a hablar. Ah, sorry, faltaba una. Okay. I don't contact. Now, this does not do. Does not plan lessons class. Right? It does not plan lesson for class. Okay. Also, she doesn't teach English online. She doesn't do that. Okay. Ah, pues sí, eso sea.
Ok, ahora bien, no sé si alguien me puede explicar qué trato yo de hacerles entender con esto. Negative for. Sorry. With la. If you can do it in English, it's okay. But if you can do it in Spanish, it's okay too. Okay. La forma negativa de la tercera persona. Ajá. Not only for, third person, but first person. Okay. Just negative form. Okay. Mi pregunta acá es, jóvenes, ¿ya han visto esto de la forma negativa? ¿El presente en forma negativa? Yes. Sí, ya lo han visto. Alguien que no lo haya visto puede decir, ¿verdad? Yo. Me. Me. Ok, Juan. Vale, levanten la mano si no lo han hecho. Pero levántenla con el icono, ¿verdad? Porque no puedo verlos a todos. Con el ículo, si no han visto esto. Ok. Ajá. Ok, we have three students. Raise your hand if you haven't seen the negative form. Ok, only three. Bueno, para los demás va a ser un recordatorio, ¿verdad? No está de más. Ok, ahora bien, los mismos duties que han hecho ustedes, ¿verdad? Lo van a hacer a esta persona, pero solo se lo van a leer a sus compañeros, ¿ok? No quiero que escriban, ¿sí? Solo se van a meter a los breakout rooms y únicamente, ¿verdad? Solo quiero que vean lo que han escrito, ¿verdad? Solo véanlo, vean la primera oración, la ven, la dicen en forma negativa. La dicen, ¿ok? No la vayan a reescribir, ¿ok? Porque se van a tomar mucho tiempo haciendo eso y el objetivo no es escribir ahorita, es hablar. Ok, ojo ahí. Así que se van al breakout room, ven sus oraciones y se las dicen a su compañero en forma negativa. Se las dicen, no la escriben. Ok, vale. Ok, now we go to the breakout rooms. Ok, there we go. Good luck. See you in a second. Okay. Welcome, Mr. Amaya. Okay, people, remember to enter the breakout rooms. Enter the breakout rooms. Floor, if you are home, enter the breakout. If not, just ignore me. Okay, Fidel Coreas Pascual, enter the breakout room. Fatima Cibrian, enter the breakout room. Okay, only you. Fidel, enter and work with Darwin. Okay, now students are working in the breakout rooms with negative sentence, something that is in the manual. Okay, I'm going to do something real quick. Just give me one second.
Hello, Fatima, are you there? Are you having problems again? I think Fatima is having problems again. Sorry about that. I was doing something really important and really quick. I think it didn't take me like less than 1 minute. So, okay, right now I think I'm going to take attendance, even if they are not here, because I can see they are active. Or no, maybe I'm going to take it later. I am recording. Okay, now students are working in the breakout rooms and they are trying to say their responsibilities and duties in their jobs, but the responsibilities that they don't have in order for them to use the negative form in the simple present, right? With negative statements. I will give them some time and then I'm going to check, because I give them some, like 5 minutes alone, so they can help each other. That is really good for students to do, help each other, to not always depend on the teacher, right? Let's check Nelson, Amaya, and Ophelia. Don't check our recited assignments. I don't contact a student by phone. I don't interview a candidate for host opening. I don't know checks and receiving and resume. I no contact a student by phone. Okay, people, but you are supposed to talk about your co-workers' responsibility, not my examples. Okay, o sea, van a decir lo que hablaban de sus co-workers, ¿verdad? Porque si hablaron de lo que hace su co-worker, asumo yo que eso no lo hacen ustedes. O tal vez sí, ¿verdad? Pero por motivo del uso de la negative form, ¿ok? Por favor, necesito que hablen de eso, ¿verdad? En lo que escribieron sobre las responsabilidades de su compañero de trabajo. ¿Sí? Bah, teacher, la verdad es que yo me vengo conectando. No estoy sabedor de eso porque vine tarde del trabajo. Entonces estoy así como que algo extraviado. No sé, con referente a que yo más o menos la práctica. Ok, ¿verdad? Let me share my screen. Un pequeño resumen ahí más o menos. Claro. Aquí para eso estamos, ¿verdad? Por eso es que entro a los breakout rooms. Por si necesitan ayuda, ¿verdad? Ok, mister. Here, as you can see, bueno, vamos a irnos más atrás. Usted también ponga atención. Ok, mister, comenzamos aquí, mire. Ok, talking about my responsibilities and my coworker, ok, or duties, ¿verdad? Vamos a hablar de nuestros deberes. My duties, me and her duties, Mariela's. Ok, now, my responsibilities, number one, I plan lessons for my class. I take attendance every day in classes. Okay. I teach English online. Now, responsibility of my coworker, in this case, Mariela. Mariela interviews candidates for job openings. Interviews. She checks and receives resumes. Okay. And also, she contacts students by phone. Okay, bye. Esto es, vea, las responsabilidades del uso de la tercera persona, ¿verdad? Y bla, bla, bla. Ya lo vimos la vez pasada. Pero el foco de hoy, ¿verdad? Es la forma interrogativa. Okay, bye. Some responsibilities that I don't have. For example, I do not interview candidates for job openings. Yo no hago eso. Okay. For example, another thing that I don't do, I don't check and receive resumes. I don't do that, okay? Also, I don't contact students by phone. That is not my responsibility, okay? I don't, meaning do not, don't, ¿verdad? Obviamente, don't es la forma contractada de do not, ¿verdad? Lo más común que van a escuchar cuando hablan don, ¿verdad? Sí. Bien, en el otro lado, ¿verdad? Vamos a hablar de las responsabilidades que no tiene Mariela, ¿ok? My coworker.
Okay, for example, she does not plan lessons for class. No, that is my responsibility, not Mariela's. She does not plan lessons for class. Also, she doesn't teach English online. Okay? Yes. She doesn't. ¿Sí? Eso es lo que van a hacer, ¿verdad? Hablar de las cosas que ustedes no hacen en su trabajo. Pueden tomar como ejemplo lo que hace otro coworker, ¿verdad? Una diferente área para que sea más genuino. Y para hablar de las cosas que no hace su coworker, pueden tomar las suyas, ¿verdad? Solo que en este caso van a utilizar doesn't o does not, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ahora sí me explico? ¿Tienen duda? Sí, hoy sí ya. No. Ok, perfecto. No, no, claro, ya más. ¿Un ejemplo? ¿Eso? ¿Quiero ver un ejemplo? Por ejemplo, una cosa que no hace usted primero. ¿Cómo? Una cosa que no hace usted. Algo que no hace usted, por ejemplo, in my case, I don't check and receive resumes. Ahora le toca a usted. Bueno, ¿cómo puede ser en el caso de, digamos, para la, como ahí se facturan las, el tiempo de almacenaje en la bodega, ¿verdad? Pero eso sí no lo hago yo, y no lo hace una compañera. ¿Cómo se llama la actividad, me dice? Es de facturación. Facturación. Uh-huh. Billing podría ser. Bill es en sí factura, ¿verdad? Y billing es facturar. Así que podría decir, ¿verdad? I don't do billing. I don't do the billing. I don't do the billing. You don't do this. Más o menos lo entendiste. Ya voy a ver cómo le hago. Quiero ver un ejemplo. Algo que no hace usted en su trabajo. No hago cosas de... Uh-huh. De ¿cómo se llama? De... ¿Yes? De ir al banco no hago esas cosas. O sea, tampoco. Pero ¿cómo le llamaría, para siendo más específica? Llamo no hago cosas de mensajero. Ah, ok. Uh-huh. I don't do messaging, maybe. Messaging. No, I don't. Mensajero. Porque estamos hablando de que tú lo haces. Si dice I do, quiere decir que sí lo haces. I don't. Yo sé que es confuso porque está utilizando el verbo do dos veces, ¿verdad? Pero ya le voy a explicar eso, no se preocupe. Ok. Va, ok, lo voy a dejar. Continúen, ¿verdad? Nelson Amaya, me le ayuda ahí, ¿verdad? Ofelia, por favor. Creo que ella no ha entendido. Correcto. Pero creo que usted sí, ¿verdad? Así que, por favor, me le ayuda. Sí. Me hace ese favor. Bueno, ya pasa la asistencia, porque sí me acabo de conectar. Sí, ya voy a pasarla. Justo cuando salgan de los breakout rooms, voy a. Ah, bueno. All right, I'm back in the main room. Now let's get the students back here. I was in a session where one student just entered the session because he had to work late, and the other student was confused about the activity. So I took the time to explain the activity again and some details, but the other student was still confused. So I told the student who understood the task to explain it to the other student. So let's get them back to the main room. Let's give them one more minute to practice, and I'm going to take the second attendance. And in the meantime, I'm going to check my agenda to see how am I doing with time and things like that.
I think I'm going to use the notes for this because it's a little complex. Okay, guys, welcome back. Is everyone here? No, there are some students missing. Okay, now guys, I'm going to take the second attendance before I explain some important things, okay? Okay, let's see. Hey, Darwin. Delmis. Present. Doing. Fátima Rosario. Fidel Pascual. Present. Thank you, Mr. Flor de María. Irving. Present. Irving José Ramírez. Josué Adán. Present. Juan Ernesto. Present. Karina Beatriz Santos. Carla Verónica Vázquez. María Estela. Present. María Vanessa. Mayra. Present. Nelson. Present. Nelson Edgardo. Present, teacher. Ofelia. Present, teacher. Raquel Betsabe, Tatiana, and Walter. Okay, good. Now, people. La Vázquez, ahí está, teacher. ¿Quién está? Teacher. Hola, es que tengo problemas con el audio, no la escuchaba, perdón. ¿Quién? Carla Vázquez. Carla Vázquez. Carla Vázquez, ok, Carla. Carla Vázquez. Permítame. A Carla Verónica Vázquez. De ajá, sí, gracias. Ok, no problemas. Ok, thank you. Ok, now people, before we see some of your outcomes, ok, lo que han hecho, ¿verdad? Vamos a explicar un poquito sobre eso que acaban de hacer, porque entré a algunos breakout rooms, vea, y algunos de ustedes no habían entendido este. Ok, there we go. Now, this is in the manual, right? It's how to make the simple statement, negative statements in the simple present. And here we have some examples. She does not work on weekends. They do not have much time. Vale. Lo primero, jóvenes, bueno, esta es la fórmula, ¿verdad? Que hay que seguir. ¿Qué tiene la fórmula? Vaya, por ejemplo, dice que primero va el sujeto. A ver, identifíquenme el sujeto en las dos oraciones. Si quieren, pueden utilizar el bloc de notas, vea. Pueden ahí manchar, she, vea. Y they. O pueden mencionar. Ok, alguien dijo she y they. Esos son los sujetos. ¿Vea? She, they. Good. Ahora bien, ¿cuál es el auxiliar? Dice que. Das. Ajá. Y do. Das y do. Das y do. Das and do. Nice. Ok. Esta es la fórmula. Miren, tenemos sujeto más auxiliar. Ya lo identificaron en la oración. Después dice que va not. ¿Dónde está not? Bueno, es not, ¿verdad? Obviamente. Ok. Después dice que es el verbo. A ver, identifiquen el verbo en ambas oraciones. Work. Ajá. Have. And have. Very nice. Work and have. Ok.
¿Ya? Hasta ahora tenemos sujeto más auxiliar más not más verbo y después el complemento, bueno, much time sería aquí, ¿verdad? Y aquí sería only. Ok. Siempre, ¿verdad? Para crear, ¿verdad? La forma negativa, vamos a utilizar do o does, ¿verdad? Teacher, ¿cuándo vamos a utilizar do? Bueno, lo vamos a utilizar con they, we, I, you, ¿verdad? Y el does, pues, es para la tercera persona. She, he, and it, ¿verdad? Y aquí tenemos más ejemplos. Miren, María does not work at HGPVC. Marco does not stay late at work. Juan and Pedro do not write reports. We do not send letters. Bye. Miren, esta forma que está aquí es como una forma bien formal de hablar en inglés, ¿verdad? Pero lo más común que van a ver ustedes, ¿verdad? Es a alguien hablando así. Permítanme. Por ejemplo, no vi el ejemplo. Bueno, vamos a copiar y pegar esto para que lo tengamos en el blog de notas porque voy a modificarlo. Vale. Ay, me copió todo raro. Permítanme. Bueno, miren, en lugar de decir María does not work at HBO, vamos a decir, María doesn't. Doesn't, ¿verdad? Así es la forma más común de hablar en inglés, con contracciones, ¿ok? Sí, es lo más común. La verdad, es muy poco común que alguien hable así. María does not work at HBO. O sea, se le van a quedar viendo como... habla así, ¿verdad? Así que les recomiendo mejor que hablen así. Eso sí, esta forma sí es imperativa que la utilicen en correos formales, vea, cartas, vea, o algún tipo de documento que vayan a redactar. Ahí sí, ¿verdad? Bueno. Y esta, ¿cómo quedaría? ¿Alguien que me la mencione con contracción? Please, number three. Juan y Pedro don't write report. Don't write reports. Okay, very nice. We don't send letters. We don't send letters. Okay, excellent. Vale. Ya a la hora de hablar, ¿verdad? A veces el don lo dicen con R, ¿verdad? Pero ya esa es otra cuestión. Lo van a ver más adelante y cuando lo pueden utilizar. Vale. Okay, perfecto. Vale. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Está súper easy, jóvenes. Miren, para convertir una oración en negativa, ¿verdad? Miren, I play video games. ¿Verdad? Súper fácil, ¿verdad? Solo decimos de I don't play video games. ¿Verdad? Solo utilizamos esto, ¿verdad? Para negar, para hacer una oración negativa. Y si es tercera persona, ¿verdad? Por ejemplo, María. ¿Qué sé yo? Listens to music. ¿No? ¿Cómo quedaría esta? María doesn't listen to music. Listen to music, ¿verdad? Miren, super easy, ¿verdad? Está súper fácil esto. No hay gran ciencia, ¿verdad? Si quieren decir algo que no es. ¿Preguntas? ¿No? ¿Yes? ¿No? Bueno, ok, now let's see what you did in the breakout rooms, ok? Let's start with Darwin. Ajá, Darwin, tell me some things that you don't do in your job. I don't, my portfolio. I don't check report of production. I don't send the email. Uh-huh. I don't attend meetings. Excellent job, mister. Excellent. Now, mister, tell me about some of the things that your coworker doesn't do. Some of the things
Ajá. He doesn't check report. Ajá, she doesn't check reports. What else? She doesn't send the email. Okay. Okay, thank you very much. Thank you very much. Now let's see other example from Maria Estela. Maria Estela, some of the things that you don't do. I don't make inventory. Mm-hmm. I don't check email. Mm-hmm. I don't supervise staff. Excellent, Miss. Now tell me some of the things that your teacher doesn't do. Homework. Que las cosas que no hace, vea su homework. Okay. He doesn't complete projects. Mm-hmm. He doesn't present status to management. Mm-hmm. He doesn't solve problems of the team. Excellent job, Miss. Excellent. Bye. Veo que han entendido. Bye. Mire, aquí. I don't. I don't. I don't. I don't do my hunger. ¿Sí? Vale. Así es, ¿verdad? Es un poco confuso porque tal vez ustedes ven el verbo do dos veces, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? Que aquí está trabajando como un auxiliar. Como un auxiliar que denota negación, ¿sí? Es un verbo auxiliar, ¿sí? ¿Verdad? Para que no se me vayan a confundir, ¿sí? I don't do my homework. Like that. Ok, va. ¿Y qué hay de la tercera persona? She doesn't do. She, a ver, cálmese. Hold your horses. Hold your horses es una expresión idiomática en inglés que significa, vea, como no sé cómo se traduciría, pero literalmente literalmente se traduce como detén tus caballos, ¿verdad? Pero es como, ¿me entienden, verdad? She does her homework. Hold your horses, ¿verdad? Así se dice. Así como se dice, hold your horses, refiriéndose al caballo. Ajá, ¿cómo se queda esta? Teacher, no se ve lo que escribe. No se escribe. ¿Cómo? No lo ve. No. Perdón. Ajá. Perdón, sí. Es que había pausado el compartir pantalla. No, pensé que lo estaban viendo, sorry. She doesn't. Ajá, she doesn't. Your courses. She doesn't. Do her homework. Sí. Vale. Repito, ¿verdad? No se me vayan a confundir con el, que se repita, ¿verdad? Dos veces. Repito, este es un auxiliar que ayuda a denotar negación. Vale. Perfecto. Solo quería aclarar eso. Vale. Ahora bien, ya vamos terminando casi, muchachos. Acabamos de realizar esto, ¿vea? Y ahora vamos con un general feedback, ¿ok? Si gustan, vamos a hacer esta parte en español porque me interesa, ¿verdad? Que me ayuden, ¿verdad? Pues sí, a mejorar mi desempeño, ¿verdad? Aquí con ustedes, ¿verdad? Saber en qué les puedo ayudar, qué les está funcionando, qué no les funciona, ¿verdad? Así que en este momento vamos a dejar un espacio para, pues sí, ya tenemos, ¿verdad? Una semana completa, ¿verdad? Ya más o menos ven cómo trabajo yo, ¿verdad? Las cosas que hago, cómo más o menos me comporto, ¿verdad? Pues a mí me gusta ser una persona, pues, auténtica, ¿verdad? O sea, no voy a estar aquí llevándomela de profesional y refinado, ¿verdad? Yo así soy, ¿verdad? Ocurrente, yo digo lo que pienso y pues, obviamente siempre tiene que ser algo, ¿verdad? Que no salga del lugar, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Me gustaría, ¿verdad? Que ustedes me dijeran, ¿verdad? ¿Qué les funciona de mis clases, ¿verdad?
y que pues ustedes sienten que tal vez no les funciona mucho, ¿verdad? Así que dejo el espacio para que ustedes se expresen, para que me ayuden. Esto con el objetivo de mejorar, ¿verdad? Ok. ¿Sí? María Estela. Sí. Déjame, María. Yo creo que cada uno es, tiene su propio estilo de trabajar. Yo siento que como me está costando en lo personal, habla bastante rápido. Habla bastante rápido. Y sí, entiendo algunas partes y otras me quedo, pero a la larga creo que es una manera de presión para acelerar pues, el entender y el oír, el agarrar el inglés. De allí, quizás en mi estado que a veces no pregunto, y hay vocabulario nuevo que por lo general cuando comenzamos nos preguntaban si había alguna palabra y nos daban el significado, repasábamos la pronunciación primero de los ejercicios. Yes. Y luego íbamos a, o sea, leíamos hasta dos veces cada ejercicio y después nos mandaban a hacer los otros, ¿verdad? Sin dudas de vocabulario y sí quedaba bien clara las indicaciones, pero creo que es porque habla más rápido. Yo creo que esa es la situación, pero igual es parte del aprendizaje porque no solo vamos a acostumbrarnos a un maestro, o sea, las personas hablan diferente y creo que es parte de adaptación más que todo. Muchas gracias, María. ¿Eso es todo? Sí. Ok. Retomando lo que dice, vea, hay muchas formas, ¿verdad?, para que ustedes aprendan el vocabulario. Una de ellas, vea, es la traducción, ¿ok? Otra forma es la ilustración, ¿verdad?, que es poner una palabra y no necesariamente decirles a ustedes, ah, esto significa feedback, significa retroalimentar, ¿verdad? Otra forma es ilustrarlo con una imagen, ¿verdad? Otra forma es, lo que pasa es que no todos lo captan, ¿verdad? Otra forma es con las mímicas, ¿verdad? O señas, ¿ok? Otra forma más compleja ya es el contexto, ¿verdad? Pero, no, como usted dice, ¿verdad? No todos somos iguales, ¿verdad? Hay unos que lo pueden captar con una imagen, hay otros que lo necesitan que se los traduzcan, ¿verdad? Pero yo se los, sinceramente, ¿verdad? Sí, claro, puedo traducírselo, ¿verdad? No hay problema, pero es un mal hábito la traducción. Ya después nos acostumbramos, ¿verdad? Y lo que les va a pasar es que ya al final, cuando ya comiencen a hablar inglés más o menos, ¿verdad? O sea, a un nivel intermedio, o sea, que puedan desenvolverse, ¿verdad? Lo que van a hacer ustedes va a pasar un proceso en su cabeza que se llama traducir primero y después hablar. Van a traducir en su cabeza y después van a hablar. Y van a hablar un poquito. Su fluidez no va a ser muy buena si hacen eso. Así que mi recomendación, ¿verdad? Es que utilicemos la traducción únicamente cuando sea sumamente necesario, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, la palabra feedback está un poquito complicada, ¿verdad? De ilustrarla, ¿verdad? O de incluso, ¿verdad? Hacerla con mímicas. En ese caso, sí, yo me veo obligado a traducirla, ¿verdad? Así que muchas gracias, María Estela, le agradezco, ¿verdad? ¿Alguien más tiene, verdad? Me gustaría saber que me digan, ¿verdad? ¿Qué les gusta de lo que hacemos acá y qué no les gusta tanto, ¿verdad? Vamos, el espacio, jóvenes. Esto es muy importante. Hola. Para... ¿Sí? Bueno, yo creo que la metodología en sí está muy buena. Hemos tomado o practicado otro tipo de herramientas que a diferencia del primer módulo. Sin embargo, en lo personal, sí, en las indicaciones, yo también a veces me quedo un poco perdida porque siento que sí... Y trato de entender y de
de poner la atención a las palabras, pero sí quizás sería como bueno de que pide la indicación en inglés y luego en español para que podamos como tener más claro lo que vamos a hacer, porque casi siempre sí se logra entender, pero no al 100%. Y yo sé que eso se trata, de que pues escuchemos más el idioma inglés, pero en el nivel que estamos sí creo que nos ayudaría mucho que la indicación la den en inglés y luego en español para que todos estemos como más claros de eso, ¿verdad? Eso sería como, a mí en lo personal me ayudaría, porque ya entiendo no el 100% de la indicación y a veces me quedo un poquito perdida, y tal vez quizás cuando pone alguna pregunta o algo también darnos como la forma de responder antes de preguntarnos, porque a veces así tira la pregunta y qué voy a, cómo voy a responder, porque no sé cómo responder, porque es primera vez que escucho esa pregunta. Entonces quizás que nos dé la pregunta y la forma de responder para nosotros así con nuestro, pues, nuestras propias cuestiones podamos dar una respuesta más apropiada. Quizás solamente eso. Y en las cuestiones de las herramientas, creo que se utiliza mucho, y tal vez practicar más diálogos con los compañeros, eso que tal vez nos ayudaría, al menos a mí, un poquito más. Pero lo demás, sí, pues en lo personal sí me gusta mucho la forma en la que usa las herramientas que tiene la plataforma, porque eso pues ha sido nuevo para nosotros, el poder estar escribiendo ahí con ustedes, marcando, sombreando y todo eso. Solamente. Creo que veo que no la mayoría lo usa, la verdad me gustaría que lo utilizaran, pero es que algunos están conectados por teléfono, ¿verdad? Por eso me gustaría que si se pueden conectar de una computadora sería lo ideal, ¿verdad? Sería lo ideal para que, porque en el teléfono no les permite. Muchas gracias, Flor, por las dos sugerencias, ¿verdad? Lo de las indicaciones y lo de que otro mencionó. La conversación entre compañeros. ¿La de qué? De las preguntas. De las preguntas, conversaciones entre compañeros. Simplificar las preguntas, ¿verdad? O sea, sí, a veces lo hago y a veces no, pero tiene mucha razón porque sí, la verdad creo que es mejor siempre hacerlo ejemplificado, o sea, ponerlos a ustedes que me pregunten, ustedes se fijan cómo yo respondo, ¿verdad? Y ahí lo hacen ustedes. Perfecto, thank you very much. Ok, Juan Felizari y levantó la mano, mister. Hola, teacher. Bueno, la verdad es que a mí sí me gusta bastante la clase, siento bastante interactiva y eso es bueno porque nos ayuda a quitarnos la pena y a practicar más nuestra pronunciación. Quizás la única observación que yo podría realizar es de que hay que ponerle ojo cuando haga los grupos de las salas privadas, porque a veces, bueno, a mí me ha pasado en un par de ocasiones que he quedado yo solo, absolutamente. Entonces no he podido practicar, y cuando me he querido salir, quizás por la misma inexperiencia de que no uso muy seguido esta plataforma, me salgo completamente de la sala. Entonces después tengo que volver a entrar nuevamente a la clase. Oh. En lugar de solo salirme de la sala privada. Entonces, quizás eso, de ahí pues los compañeros han abordado observaciones que son bastante válidas también y que también nos va a ayudar a mejorar en el resto del módulo, ¿verdad? Es cierto, así he visto que algunos, es que fíjense que el problema que pasa a veces es que algunos de sus compañeros aparecen acá, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Fátima Cibrián, miren, ella supuestamente está acá, pero no está acá. Ya me explicó ella que tiene unos problemas ahí, ¿verdad? Y
y como yo hago los grupos para el número que me aparece y ahí aparecen así, pero lo que yo hago cuando veo a alguien solito, ahí me meto y me pongo a platicar con él, pero que creo que en eso que le pasó a usted, creo que no me di cuenta, ¿sabes? ¿Verdad? Sí, voy a tener más cuidado en eso, porque sí tiene razón, ¿verdad? Ah, y bueno, ya que mencionó eso, ¿verdad? Lo que tienen que hacer, ¿verdad? Es darle salir a la main session, ¿verdad? No le van a dar salir de la videoconferencia, ¿verdad? Creo que les aparece en opción azul. Sí, ajá, es que ahí dan las dos opciones. Ajá. Entonces, pero lo que le decía yo, que quizás con la falta de costumbre, pues yo me salía de todas. Sí, sí, me imagino. Le tocaba volver a entrar. Pero muchas gracias, Mister, por su retroalimentación. Bueno, ¿alguien más tiene algo, verdad? Es el momento, tenemos todavía 3 minutos, ¿verdad? Para ahí observar sus sugerencias, ¿verdad? Me gustaría saber si no les gusta algo, alguna cosa. Utilizar a aplicaciones externas es un poco penalizado por YouTube, así que tampoco puedo hacerlo yo. Y me encantaría poner aplicaciones ahí, ¿verdad? Para jugar o algo así, pero no se puede, ¿verdad? Así que espero entiendan eso, ¿verdad? Tal vez ustedes dirán, pero este teacher solo utiliza Zoom, ¿verdad? ¿Por qué no utiliza? Hay tantas cosas, ¿verdad? Por eso mismo, ¿verdad? No se puede. Así que espero su comprensión en ese aspecto. ¿Verdad? Nelson Sánchez, ¿verdad? Levantó la mano ahí. Teacher. Yes. Ok. Solo abonando a que los compañeros han comentado, que sí, Flor, ¿verdad? Ella comentó igual que yo, algunas veces las indicaciones no las logro comprender al 100%, porque muchas veces el inglés, o sea, te lo hacen en inglés, pero yo lo escucho muy rápido, y como le comenté, ¿verdad? En la sesión, que es mi mayor problema siempre ha sido el listen. Entonces, a veces trato de interpretarlo, pero no a 100%. Quizás esa parte para mí es lo que yo le podía decir y lo demás que los otros compañeros han comentado, ¿verdad? Y sí, les felicito porque del primer día hacia acá, pues que yo le comenté en esa primera sesión algunas cosas, ¿verdad? Y creo que vamos bien. Algunas cositas que siempre, ¿verdad? Y con los compañeros solamente recordarles que allí en el libro, ¿verdad? En el digital hay unos links donde te conecta y uno practica las conversaciones, escucha audios. Entonces, por ahí también pueden estar aprovechando, ¿verdad? Esa oportunidad. La verdad, en ese aspecto les he fallado. O sea, me ha pasado solamente esto, recomendarles que hagan eso, ¿verdad? Que vean esos links. O sea, no los podemos ver acá, pero ustedes sí los pueden ver por ustedes mismos, ¿verdad? Incluso estoy planeando, ¿verdad?, verlos durante las conferencias, pero, o sea, yo no voy a proyectar nada de eso, ¿verdad? Y ustedes, si lo hacen, tienen que tener muteado, ¿verdad?, el micrófono, porque a veces YouTube también traquea, ¿verdad?, los audios, o sea, más que todo con las canciones. Si tiene ahí una banda sonora que tiene copyright, es ahí un strike, ¿verdad?, en YouTube, y pues eso es penalizado. Vale, ok, Mr. Hernández levantó la mano. Gracias, Nelson. Sí, teacher, quizás un pequeño aporte ahí, retomando lo que dijeron las dos compañeras y el compañero que acaba de hablar. Yo soy otro también de que hay veces en las indicaciones no logro comprender todo lo que usted dice porque va demasiado rápido o porque es muy larga la indicación que usted da, todo en inglés. Yo me quedo así volando, como dicen, en el aire. Y no encuentro qué hacer. Eso más que todo es lo que realmente no mucho me gusta de la clase, por decirlo así. Y quizás una recomendación, no sé si le puedo dar una recomendación. Claro, claro. Que algo que me ayudó en las clases pasadas fue los listening en practice. Ese método de estar escuchando. Sí. Y después repetir la grabación. No sé si puede implementar eso usted en su clase. Gracias. Bien, lo voy a tomar en cuenta, solo que ahí, ¿verdad? Tendría que grabarlo yo mismo. Porque, como les digo, vea, por el copyright ahí no podemos utilizar recursos que no sean de nosotros.
¿verdad? Por ejemplo, un libro externo que yo tenga. Yo tengo un montón de listening acá en mi computadora, pero no puedo por esa cuestión. Me limitan, ¿verdad? Pero sí, vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a ver ahí si lo hacemos para ayudarles un poco. Pero también, ¿verdad? Les puedo pasar ahí para que lo escuchen por fuera, ¿verdad? Vamos a ver si hacemos eso también. Muchas gracias, ¿verdad? Y con respecto a las indicaciones, jóvenes, ¿verdad? Tampoco recae en mí en todo, ¿verdad? Recuerden que yo siempre les pregunto, ¿tienen alguna pregunta? ¿Entendieron? Y nadie dice nada. ¿Ok? Así que les voy a pedir el favor de que también pregunten, ¿ok? Por favor, pregunten. Tengan toda la libertad de hacerlo. Con respecto a lo de hablar rápido, voy a hacer un esfuerzo de hablar un poquito menos, ¿verdad? Rápido. Y de las indicaciones, ¿verdad? Dejarlas lo más claras posible. Tal vez darlas en español también, ¿verdad? Si es necesario y lento, ¿verdad? Y con ejemplos. Los ejemplos ayudan mucho. Vale. Ok, les agradezco mucho, ¿verdad? Por esto. Esto me va a ayudar a mí, ¿verdad? A mejorar y pues a hacer de estas sesiones mejores, ¿verdad? O sea, todavía tenemos 4 semanas más o 5, no sé. Pero para mejorar. Muchas gracias, jóvenes. Solo únicamente paso a la última asistencia y vamos de ahí a dormir. Ok, thank you very much. Darwin. Present. Delmis. Present. Ewing. Fátima. Fidel Coreas Pascual. Present. Lor. Present. Irving José. Josué Adán. Present. Juan Adán. Sorry, Juan Ernesto. Present. Karina Beatriz. Carla Verónica Vázquez. Present. Thank you. María Estela. Present. María Vanessa. Mayra. Present. Nelson Alfredo. Present. Edgardo. Present. Ofelia. Raquel. Here, teacher. Tatiana. Here, teacher. En Walter. Vale. Ok. Bueno, jóvenes, les agradezco una vez más la retroalimentación y have a good night and see you tomorrow. Bye. See you tomorrow. No, no. See you tomorrow. See you the next week. No, no, no. See you tomorrow. It's Monday. See you Monday. See you Monday. Sorry. Okay, thank you. Bye.